La Organización Mundial de la Salud define los programas de rehabilitación cardíaca como aquellos encaminados a la recuperación y readaptación de los pacientes que han tenido o padecen una cardiopatía para su recuperación lo antes posible, tanto y llegar a unos niveles óptimos tanto en el aspecto físico, social y laboral. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estos programas de rehabilitación cardíaca? Pues fundamentalmente es conseguir que esos pacientes consigan una vida normal y recuperen su vida previa lo antes posible. Inicialmente estos programas iban encaminados a la recuperación de pacientes que tenían un infarto agudo de miocardio, pero posteriormente se han ido incorporando otra serie de patologías como son la revascularización percutánea o quirúrgica, valvulopatía y últimamente incluso está indicado en la recuperación de pacientes con insuficiencia cardíaca. Los programas de rehabilitación cardíaca constan de tres fases. La fase 1 o fase hospitalaria, donde al paciente se le van a quitar el miedo que tiene tras haber sido diagnosticado de esa cardiopatía y donde se le va a iniciar la concienciación del control de los factores de riesgo cardiovascular. Tras el alta va a aparecer la fase 2 o fase ambulatoria, que es la fase más importante y dura aproximadamente 8 semanas. En esta fase ambulatoria al paciente se le van a recomendar una serie de medidas y hábitos de vida cardiosaludables donde se van a controlar los factores de riesgo, se le va a explicar cuáles han sido las causas de su cardiopatía y por otra parte se le va a recomendar un ejercicio físico que va a estar controlado y supervisado. Antes de esta inclusión de estos pacientes se le va a hacer una valoración por parte de cardiología. Se le van a incluir una serie de charlas y recomendaciones donde se le va a explicar los motivos de su cardiopatía y asimismo se le van a recomendar qué factores de riesgo tiene que controlar y también se le va a hacer una ayuda psicológica. Esta es la fase más importante donde el paciente va a estar monitorizado, va a estar supervisado y donde el paciente va a perder ese miedo a hacer ejercicio físico. Y en tercer lugar, la fase 3, que es la fase ya de mantenimiento, que es una fase tras el alta de la fase 2, donde el paciente ya, digamos, va a hacer su vida normal, se va a incorporar a su vida social, laboral, y donde el paciente ya sabe qué factores de riesgo tiene que controlar y qué tipo de vida y ejercicio físico puede realizar. Esa fase 3 o fase de mantenimiento va a durar toda la vida, ya que lo que queremos prevenir es otra vez el reingreso por algún proceso cardiovascular.